Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Estamos en compañía del capitán Moisés Valenzuela del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación, que nos va a comentar sobre unos importantes cursos que ellos están dictando, que están dando, están capacitando para aquellas personas que quieran acceder al certificado de primeros auxilios y de la misma manera el habilitante para obtener la licencia de conducir. Vamos a darle la bienvenida y que nos hable un poco al respecto. Hola, ¿qué tal, capitán? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Sí, como es como conocimiento de la ciudadanía, ya acá en la municipalidad se está impartiendo los cursos también por un convenio que tenemos el Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad de Encarnación. En la réplica del tren se están haciendo los cursos de primer auxilio para la atención de registros, que son los días martes y sábados para renovación y jueves para los que solicitan por primera vez. Después de hacer un análisis de mucha gente que no está pudiendo participar del curso por motivos laborales, en el Cuerpo de Bomberos, a partir del lunes ya, vamos a estar realizando, el lunes o martes aproximadamente, vamos a estar realizando los cursos también de 19 horas en adelante. Nosotros tenemos una página de Facebook del Cuerpo de Bomberos Encarnación y ahí solemos publicar todas las informaciones. Entonces, queremos que la gente esté atento. Vamos a publicar unos flyers donde vamos a poner los días y los horarios que van a ser de todos los cursos, van a ser de noche, y también vamos a habilitar un formulario electrónico donde van a poder inscribirse ya para el día que quieren ir. Nosotros tenemos un salón en el Cuerpo de Bomberos que tiene una capacidad de 35 personas, entonces es importante que la gente llene ese formulario ya para agendarse. Ahora, a más del certificado para ser habilitante, para obtener la licencia de conducir, ¿qué se aprende? ¿De uno a qué aprende? Bien, el certificado es sobre participación de una capacitación, no es un curso, es una capacitación básica de cómo actuar en caso de siniestros viales, en caso de accidente de tránsito o de incendio vehicular. Muchas personas se están preguntando, por ejemplo, el curso se llama Primer Auxilio y hubo algunas dudas de parte de personal de blanco, era médico, enfermero, diciendo si ellos necesariamente tienen que hacer también el curso, porque ellos ya son médicos, ¿verdad? Y tienen mucho conocimiento. En este caso sí, porque aparte de los primeros auxilios también se da el uso de extintores, también se da seguridad en el lugar de la emergencia, ya que una emergencia es una situación distinta donde siempre va a haber peligro para los intervinientes. Entonces es bueno que toda la ciudadanía se prepare para poder actuar en caso de accidente de tránsito de forma segura y sin riesgo a sufrir también lesiones, ¿verdad? Entonces la capacitación es en general para todos, está diseñado para la ciudadanía, para que puedan actuar mientras que llega la ayuda, que van a ser ya los bomberos y la policía, que después ya se van a encargar de la situación. Son nociones básicas: uso de extintores, primeros auxilios básicos y prevención, más que nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Las palabras del capitán Moisés Valenzuela, que bien nos comentaba cómo están trabajando y que están dictando estos cursos gratuitos para las personas que quieran obtener estos conocimientos importantes y de la misma manera también habilitantes para obtener las licencias de conducir.